aquí se baila como quiera. Salsa de luto. Muerte del legendario bongocero conmueve a salseros. El último fin de semana, la salsa se vistió de luto por la repentina muerte de John Dandy Rodríguez, mítico bongocero neoyorquino, fundador de la típica 7-3. Artistas como Gilberto Santa Rosa, Eddie Palmieri y Bobby Valentín fueron algunos de los que se pronunciaron en sus redes sociales sobre la lamentable pérdida. En sus mensajes, destacaron su enorme trayectoria y gran talento, así como lo hizo Bobby Cruz, quien calificó a Dandy Rodríguez como uno de los más grandes de la percusión. Pero, ¿quién fue este mítico percusionista por el que todos lamentan su muerte? Dandy Rodríguez arrancó su carrera musical a poco de cumplir 17 años, tocando los bongos en la orquesta del rey del timbal, Tito Puente. ¿Cómo tú ves el cambio de Tito Rodríguez a Tito Puente? Yo entré con Puente primero. Oh, con Puente primero. Sí. Cuando yo tenía 17 años, 1962, okay. 72. Okay. Entré con Tito Puente, que estamos grabando los temas Olvidé tus ojos y sí. Juventud de presente. Olvidé tus ojos, tus ojos tan lindos. Ese fue el primer long play que yo hice, que se llamaba Excitante Ritmo. Posteriormente, pasó a formar parte de orquestas como las de Tito Rodríguez y Ray Barreto. Con este último, participó en grabaciones legendarias como Que viva la música y El mensaje. Sin embargo, estando en la agrupación del Manos Duras, Dandy encabezó una de las gestas revolucionarias más memorables que ha dejado la salsa a lo largo de su historia. ¿A qué nos referimos? Junto a Adalberto Santiago, Orestes Vilató, René López y Dave Pérez, Dandy Rodríguez dio un paso al costado de la orquesta de Rey Barreto para crear su propia agrupación. Pacheco los vio tocar en vivo y los animó a grabar su primer LP en 1972 para el sello Inca Records. Allí arrancó la historia de la legendaria típica 7-3. Bueno, yo te diría que cuando uno es joven, pues quiere explorar. Y yo creo que empezamos cuando un grupo de jazz, o sea, no de jazz, de descarga. Tomábamos lugares pequeños que tenían una pista y hablábamos con el señor, mira, nosotros queremos hacer esto, pam, pam. Y cuando se presentó el concepto, se presentó, y la gente vio curioso eso, uh-huh. Y iba a vernos. De ahí tomaron la idea. Y ahí tomamos la idea, y bueno, ya estamos trabajando lunes, martes, miércoles, y entonces el viernes, sábado y domingo se pueden conseguir. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera, aquí se enciende la candela. Luego de la desaparición de la típica 7-3, Dandy se reintegró a la orquesta de Tito Puente para grabar, entre otros álbumes, el número 100 del Rey del Timbal. Johnny Dandy Rodríguez falleció el sábado a los 78 años en Las Vegas, Nevada. Y aunque ya no está físicamente, sin duda deja un legado musical que perdurará para siempre. Que el bombocero tuvo un problema, que tengo una gira para voy a Caracas. Y me dieron permiso para ir a la gira. Pues no era para quedarme, era para hacer ese fin de semana. Allá me dice Tito Rodríguez, parece que no va a salir por un largo rato. Oh. Si te interesa ese trabajo, es tuyo. Ay, ay, ay. Y ahí yo llamo a Jimmy Frisaura, que es el señor que está encargado de la orquesta. De la orquesta de Tito Puente. El
volví con Puente después. Sí. Después que muere. Sí. Volví con Tito Puente. Rodríguez.